En una verdadera trampa está convertida la carretera Mezcales-San Vicente en el carril de salida hacia la carretera federal 200, sobre todo a las horas pico. En ocasiones el problema es todo el día, en donde los automovilistas señalan que tardan hasta una hora para cubrir ese trayecto. El tráfico a las horas pico está integrado por vehículos particulares, urbans, camiones de transportes medina, de carga, transporte de personal, que en ese trayecto se agolpan para tratar de salir de ese embotellamiento lo más pronto posible, del lugar del que no hay escape. Desde las 7 de la mañana los problemas empiezan en Mezcales, en el cruce de la calle Revolución y Emilio M. González, justo en la conflictiva parada de la farmacia, donde se agolpan los taxis colectivos, urbans, camiones medina, taxis y transporte del personal, sin que los elementos de habilidad del Estado intervengan para darle circulación al caos. Señor, disculpe, usted como automovilista, ¿cuánto tiempo llega a perder entre el tráfico para llegar de San Vicente aquí a Mezcales? Pues yo creo que unos 10 o 15 minutos de San Vicente a Mezcales, sí se pone pesadito, ¿eh? Oiga, ¿usted cree que ya es necesario una nueva avenida en el municipio? Sí, si son dos, mejor. Para más fluidez, pues. Muy desesperante, muy estresante, porque tenemos la hora pues exacta para llegar al trabajo y aquí ya es un trafiquerío. Ya es hora de que en ese tiempo las autoridades no se dieron cuenta que iba a haber mucho crecimiento de gente, de población, y ya es justo que hagan una nueva avenida en esta área. Hace falta. ¿Cuánto tiempo llega usted a perder en el camión de allá hasta acá? Mucho tiempo, unos 20 minutos más. Mucho, mucho. Y más cuando llueve. Se pone peor. Se pone peor, sí, peor. Esta situación se puede ver con mayor claridad desde el camellón para poder tener una mejor perspectiva de la interminable fila de autos y camiones, fila que es más evidente al tener a la vista los faros frontales de vehículos avanzando con lentitud. ¡Ah! Terrible. A las, ya conocemos las horas pico, puede ser de 8 de la mañana a las 10, más o menos esta hora ya está ¿Cuánto bajando. ¿Cuánto tiempo llega usted a perder de San Vicente aquí? Hasta una hora, hora y media. ¿En serio? Sí. ¿Qué? O más este tramo. ¿Usted piensa que sí sería bueno ya tener una nueva avenida, por favor? Sí, claro que sí. Hace mucha falta. Pues sí se pone difícil. ¿Cuánto tiempo llega a perder? A veces hasta una hora de aquí. ¿Hasta una hora? A veces 20 minutos. ¿Cuál sería la opción para usted? Está difícil, no sé cuál sea. Una avenida nueva. Exactamente, otra ruta. Señalan que el semáforo del Manguito se puede acceder al fraccionamiento de Valle Dorado, pero sé que tiene que ser un largo rodeo para llegar a la carretera federal 200. Por eso es necesario que se tenga planificación en las calles alternas que necesita para quitarle carga al bulevar Emilio M. González, que no es más que una carretera con camellón. Al finalizar la presente administración municipal y estatal, le quedaron a deber a este municipio el mejoramiento vial que tanto requiere, ya que este municipio precisamente es el de mayor crecimiento demográfico y urbano del estado de Nayarit. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.